Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer paté de pimientos con estuche de vapor leque. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser un pimiento rojo, una cucharada sopera de agua, un huevo guisado, una lata de atún natural, pimienta y sal al gusto. Ahora vamos a preparar la receta. Vamos a cortar el pimiento en trozos grandes y lo vamos a poner en estuche de vapor. Y le vamos a añadir una cucharada sopera de agua. Cerraremos el estuche y lo vamos a poner en el microondas durante 6 minutos a potencia máxima. Una vez pasado el tiempo, sacaremos el estuche y vamos a coger los pimientos y los vamos a poner en un vaso para triturar, sin el agua. Y con la lata de atún natural le vamos a añadir el huevo, un poquito de agua, le he añadido una cucharada pequeña para que no quede tan espeso, un poquito de sal y pimienta al gusto, y lo vamos a triturar muy bien y ya tendríamos nuestro rico paté. Pues nada amigos y amigas, espero que se animen a probarlo, espero que les haya gustado. Un like si es así. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.